Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra sesión correspondiente al mes de abril. El día de hoy, para mí es doblemente satisfactorio el poder presentar a uno de nuestros egresados de la UMAE, Centro Médico Nacional de Occidente, aquí en Guadalajara, de nuestra tercera generación, el doctor Enrique Gutiérrez Valencia. El doctor Enrique Gutiérrez, que nos va a presentar el tema de retos y novedades en el manejo de metástasis del sistema nervioso central con radiocirugía. Como les comentaba, bueno, él es egresado de la Universidad de Guadalajara en el 2014. Del 2014 al 2018 estuvo cursando la especialidad en radiooncología en la UMAE, Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara. Del 2018 al 2019 obtuvo su base en el servicio aquí mismo en la UMAE. Y aplicó desde entonces, él tenía ya interés pues en lo que vendría siendo este tipo de tumores. Del 2019 a junio de 2021 estuvo haciendo un fellowship clínico y de investigación en radiocirugía, tumores cerebrales y columna en la Universidad de Toronto, en el Hospital Princess Margaret. De julio de 2021 al presente está efectuando otro fellow, en este caso clínico y de investigación en oncología torácica y geniturinario, igualmente Universidad de Toronto, Princess Margaret Hospital. Desde enero del 2021 a la fecha, se desempeña como jefe de fellows en este mismo hospital y sus líneas de investigación son tumores del sistema nervioso central, como ya comentábamos, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Tiene múltiples publicaciones, tanto como autor principal, como en colaboración, aproximadamente 15 y aproximadamente la mitad como autor principal. De ahí pues que es muy activo en cuanto a la producción científica también. Yo creo que va a ser una plática sin duda relevante, muy útil para todos nosotros. Y como siempre al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas donde podremos interactuar con el doctor Gutiérrez Valencia. Sin más preámbulo, por favor, damos paso a la presentación del doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, me gustaría agradecer al comité organizador y al presidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, doctor Luis Héctor Bayardo López, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Estaré presentando este tema llamado Retos y novedades en el manejo de metástasis cerebrales con radiocirugía. Para iniciar, me gustaría comentar que no tengo ningún conflicto de interés por declarar. Esta es la agenda que estaremos viendo el día de hoy. Vamos a iniciar con un poco de introducción. Posteriormente veremos algo de generalidades de radioterapia a holocráneo y también intensificación de tratamiento, ya sea con radiocirugía o cirugía. Después veremos radiocirugía para metástasis múltiples de 1 a 4 y más de 5 lesiones. Vamos a hablar algo de fraccionamiento de tratamiento, al igual que inmunoterapia y radiocirugía. Las indicaciones para cirugía más radiocirugía a la cavidad quirúrgica. Vamos a hablar también de la enfermedad paquimeningia, la cual es un patrón de recurrencia que ha sido descrito en los últimos 3 años y es totalmente diferente a la enfermedad leptomeningia clásica. Abordaremos también cómo diferenciar radionecrosis de recurrencia, que suele ser un problema. Algo de mi experiencia aquí en Princess Margaret. Vamos a hablar un caso clínico y conclusiones. Un poco de introducción, tenemos que las metástasis cerebrales son las neoplasias malignas intracraneales más frecuentes en pacientes adultos. Datos actuales estiman que son 10 veces más frecuentes que en tumores primarios del sistema nervioso central. Su incidencia también ha ido en aumento, esto debido a la mejora en terapias sistémicas, particularmente inmunoterapia, y los avances en las técnicas de detección de neuroimagen, así como la disponibilidad de resonancias magnéticas en muchos centros alrededor del mundo. Las metástasis cerebrales generalmente se presentan entre un 20 a 40% de los pacientes con cáncer en algún momento desarrollarán estas lesiones y de 30 a 40% de estos pacientes tendrán una lesión única.
Como todos sabemos, los tumores que más frecuentemente metastatizan al sistema nervioso central es el pulmón, cáncer de mama y melanoma. Cuando hablamos de metástasis cerebrales, hablamos de una patología compleja que implica la participación de varias especialidades en conjunto, como son el radiooncólogo, el neurocirujano, el oncólogo médico y el radiólogo, entre otras. Por lo cual su manejo idealmente debería de ser multidisciplinario. En esta tabla tenemos el abanico terapéutico que tenemos nosotros como radiooncólogos, que es la radioterapia del cráneo, como todos sabemos, la radioterapia del cráneo con o sin preservación de hipocampos, radiocirugía dosis única o fraccionada, también radiocirugía a la cavidad quirúrgica después de una resección quirúrgica y actualmente está en investigación el uso de radiocirugía neoadyuvante. Para iniciar, vamos a hablar de radioterapia holocráneo con o sin intensificación de tratamiento. Primero, me gustaría que nos regresemos al año 1980, cuando la RTOG publica sus estudios sobre el uso de tratamiento con radioterapia holocráneo como una medida paliativa. Y ellos, en una parte de este artículo publicado en el 80, mencionan este apartado que me tomé la libertad de realizar la traducción, que dice: pacientes cuya enfermedad está controlada en el sistema, en el sitio primario, y el cerebro es el único sitio de metástasis, constituyen un grupo de un pronóstico favorable que puede beneficiarse de irradiación craneal a dosis más altas. Esta población se encuentra actualmente bajo investigación en otros estudios de la RTOG. Posteriormente se publicaron los resultados de los diferentes fraccionamientos, que todos conocemos los clásicos, el 20 en 5, el 30 en 10, y se observó que no hubo diferencia en la supervivencia ni en el tiempo libre de progresión, al igual que el alivio de los síntomas. Después de eso, en 1989, el doctor Roy Patchell empieza su estudio clínico clásico, el cual incluyó pacientes con una metástasis cerebral y un Karnofsky mayor a 70. Como podemos observar, el 63% de esta población tenía enfermedad sistémica controlada con una mediana de edad de 59 años de edad. Fueron un total de 95 pacientes incluidos en este estudio y podemos ver que 49 pacientes fueron randomizados al grupo de radioterapia a holocráneo de manera adyuvante, el cual fue de 50.4 Gray en 28 sesiones versus el grupo de observación. Este estudio se realizó entre septiembre de 1989 a noviembre del 97 y vemos cómo el grupo que recibió radioterapia adyuvante a holocráneo posterior a la cirugía tuvo menores recurrencias estadísticamente significativo, al igual que menor tasa de metástasis a distancia y una sobrevida global mejor comparado con el grupo que no recibió radioterapia holocráneo de manera adyuvante. Continuando, en el 2004, el doctor Andrews publica los resultados de su estudio, el cual compara radioterapia holocráneo con o sin radiocirugía en pacientes con una 3 metástasis cerebrales. Este estudio incluye 333 pacientes, 167 pacientes tratados con holocráneo versus holocráneo más radiocirugía versus 164 holocráneos solo. Vemos que la dosis de tratamiento fue de 37.5 Gray en 15 sesiones. Y el tratamiento con radiocirugía se brindó basados en los fraccionamientos del estudio clásico de radiocirugía de la RTOG 9005, al cual abordaremos más adelante durante la presentación. Este estudio se realizó entre enero del 96 a junio del 2001 y se publicó en el 2004. Vimos cómo el grupo, en la gráfica de Kaplan-Meier del lado derecho, el grupo que fue randomizado a radioterapia holocráneo más radiocirugía tuvo una supervivencia significativamente mejor comparado con el grupo que recibió radioterapia holocráneo sola. También observamos que el control local fue superior en el grupo que recibió la radioterapia más radiocirugía. Y algo interesante que reporta el doctor Andrews es que los pacientes que tuvieron un RPA clase 1 tuvieron aún mejor pronóstico en el grupo de pacientes que fueron tratados con la terapia combinada. Siguiendo de manera cronológica, en el año 2014, el doctor Paul Brown publica
los resultados de su estudio en el cual compara radioterapia holocráneo con o sin radiocirugía en pacientes con una o tres metástasis cerebrales. Este estudio fue randomizado e incluye pacientes en los cuales, como podemos observar del lado derecho, la radioterapia holocráneo con radiocirugía no impacta de manera global en la sobrevida. Pero cuando hicieron el estudio de subgrupos, los pacientes que tenían un GPA de 3.5 a 4 mostraron beneficios en la sobrevida global. Y como lo comenté, este estudio fue importante en su tiempo porque demuestra que una selección adecuada de pacientes es crucial. Ahora, aprendimos que la intensificación del tratamiento mejora el control local basado en estos tres estudios publicados en Lancet, en JAMA y en la revista Roja, principalmente en pacientes con un GPA 3.5, 4 o un RPA1. Se pueden beneficiar de una intensificación de tratamiento, lo cual se traduce en una mejor sobrevida global. Como lo comenté hace un momento, una elección adecuada del paciente es crucial. En el año de 1997, la doctora Gaspar publica la famosa escala pronóstico RPA, la cual incluye tres clasificaciones, el RPA 1, 2 y 3. El RPA1 confiere un pronóstico de 7.1 meses comparado con 4.2 y 2.3 para el RPA3. 11 años más tarde surge la publicación del doctor Esperduto y la doctora Gaspar también, que participó en este estudio, llamándolo la clasificación del GPA, el cual constituye también cuatro grupos del GPA01, del 1.5 al 2.5, el 3 y el 3.5 al 4, y vemos que la sobrevida los pacientes con un GPA 3.5 y 4 es de 11 meses, lo cual ya fueron 4 meses mayor a la sobrevida del grupo de RPA clase 1, que fue de 7.1. Esto se vuelve más complejo en el año 2012, cuando el doctor Esperduto publica la actualización del GPA específico para diferentes patologías, principalmente aborda melanoma, cáncer de mama, cáncer de riñón y gastrointestinal. Como podemos observar, cada subgrupo histológico tiene diferentes variables que fueron analizadas y se les confiere un puntaje para cada variable, dependiendo el número de metástasis cerebrales y el estado funcional del paciente, pero no es igual para cada uno de los subtipos histológicos. Del lado derecho observamos las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida global de cada una de estas histologías y cómo es diferente. Esto se vuelve aún más complejo. En el 2017 se publica la actualización de cáncer de mama y finalmente este año, en marzo del 2022, es aceptado en la revista Roja para publicarse las próximas semanas la actualización del GPA para cáncer de células no pequeñas de pulmón y el cáncer de células pequeñas, que es nuevo, y el cáncer de células no pequeñas ya incluye el estatus de PD-L1. Ahora, adentrándonos en radiocirugía versus radiocirugía con o sin radioterapia holocráneo, podemos observar que tenemos cuatro estudios prospectivos. Existen múltiples, pero decidí poner estos cuatro porque son estudios clínicos prospectivos aleatorizados que valoraron radiocirugía más radiocirugía con radioterapia holocráneo. El primero de ellos fue publicado en el 2006 y el más reciente por el Dr. Brown en el año 2016. Vemos cómo las características de los pacientes fueron similares, con una tres metástasis, con excepción del estudio que tenemos en la parte inferior del doctor Aoyama, que incluye de una a cuatro metástasis cerebrales. Todos los pacientes tenían buen estado funcional con Karnofskys mayores al 70. Y también es importante señalar que el diámetro máximo de la metástasis cerebral fue de 3 centímetros en los estudios. Vemos que el objetivo primario para tres de estos estudios es el impacto neurocognitivo. Solamente el estudio de la parte inferior
fue la recurrencia local. Y el control local, como era de esperarse, fue mejor en el grupo que recibió radioterapia holocráneo más radiocirugía en todos los estudios, y esto fue de manera significativa. También el control a distancia fue mejor, pero cuando se analizó la sobrevida no hubo diferencia significativa. Solamente el estudio del Dr. Chang, que es el primero, fue estadísticamente significativo a favor de la radiocirugía más radioterapia holocráneo. De estos ensayos clínicos prospectivos que valoraron radiocirugía sola con radiocirugía holocráneo más radiocirugía, ¿qué fue lo que aprendimos? Bueno, estas son algunas de las conclusiones. Tenemos que el control a distancia, como lo comenté hace unos momentos, es mejor para el grupo que tiene radioterapia holocráneo más radiocirugía comparado con radiocirugía sola. También el control local. Por otro lado, vemos que la sobrevida global es igual para ambos grupos, no hay diferencia significativa. El precio que estamos pagando o el precio que está pagando el paciente al adicionar de manera rutinaria radioterapia holocráneo más radiocirugía es un deterioro cognitivo y deterioro en su calidad de vida. Y esto se ha evaluado con diferentes escalas. La más utilizada en los últimos años ha sido la escala verbal de aprendizaje de la Universidad de Hopkins. Por lo tanto, en pacientes con enfermedad cerebral limitada, que es hasta 4 metástasis cerebrales, factores pronósticos óptimos como es un RPA clase 1, GPA de 3.54 y enfermedad extracraneal controlada, optimizar el tratamiento con radiocirugía mejora la supervivencia. También sabemos que el hecho de agregar la radioterapia al cráneo no va a impactar en la supervivencia de estos pacientes. Pero algo importante a tener en cuenta es que radioterapia a holocráneo como único tratamiento en estos pacientes representa una terapia subóptima. E incluso hay autores que la contraindican de manera inicial para este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué hay para los pacientes que tienen más de 4 metástasis cerebrales? Existen múltiples estudios clínicos retrospectivos, la mayoría de ellos. Aquí pongo 9 de los más importantes, donde podemos observar que el rango de metástasis cerebrales fue de 5 a 37. El Karnofsky de los pacientes incluidos en esos estudios fue por regla mayor a 70. Las recurrencias locales fueron del 3 al 58% y las recurrencias a distancias fueron muy variables, entre 20 a 90%. Sobrevidas globales reportadas en promedio de 4 a 11 meses. Y como lo comenté, todos estos artículos son retrospectivos, con excepción del estudio del doctor Yamamoto, publicado en el 2014, el cual estaremos viendo un poco más en detalle. Este es el estudio de Yamamoto, publicado en el 2014 en la revista Lancet Oncology, el cual incluyó un total de 1,194 pacientes con 1 a 10 metástasis cerebrales en 23 centros en Japón. Tenemos que este estudio hizo 3 subdivisiones de los pacientes. La primera fue pacientes con 1 metástasis cerebral, el cual fue de 455 pacientes. El segundo subgrupo fue de 2 a 4 metástasis cerebrales con 531 pacientes, siendo el grupo más predominante. Y el tercer grupo fue de 5 a 10 metástasis cerebrales con 208 pacientes. Todos los pacientes tenían que tener tumores menores a 3 centímetros con un Karnofsky mayor a 70. La mayor parte de la población de este estudio fue pulmón y mama en un 86%. Y el objetivo primario del estudio fue valorar la sobrevida global en pacientes con 1 a 10 metástasis tratados con radiocirugía. Ahora, al observar la curva de Kaplan-Meier del lado derecho, podemos apreciar que la línea verde representa el grupo de pacientes con una metástasis cerebral, y este fue el grupo que tuvo mejor sobrevida y fue estadísticamente significativo. Como podemos observar, la P fue de 0.004. Y al evaluar la sobrevida global en pacientes con 2 a 4 metástasis cerebrales versus 5 a 10, no se encontró diferencia significativa de sobrevida global.
También hicieron el análisis uni y multivariable en ese grupo de pacientes, comparando de 2 a 4 metástasis cerebrales contra 5 a 10 metástasis cerebrales, y no fue significativo para sobrevida global. También mirando a las tasas de muerte neurológica, vemos que tampoco fue significativo en ninguno de los tres subgrupos de pacientes. E incluso el grupo de pacientes que tuvieron una metástasis cerebral, el porcentaje de pacientes fue mayor, el cual fue del 10% comparado con el grupo de 5 a 10 metástasis cerebrales, que fue del 9%. Aunque nada de esto fue significativo, solamente es un dato a tomar en cuenta que el número de metástasis tampoco causó aumento en las muertes por causa neurológica ni deterioro neurológico. 40% de los pacientes en este estudio, después de haber recibido el primer tratamiento con radiocirugía, recibieron otro ciclo de radiocirugía como salvamento, y los autores remarcan la importancia por la cual debemos de realizar resonancias magnéticas de manera periódica, al menos cada 3-4 meses posterior a brindar tratamiento con radiocirugía. Solamente el 10% de los pacientes en esta población recibieron radioterapia a holocráneo. Y la incidencia de toxicidades grado 3 a grado 5 fue menor al 5% para todos los grupos. Este es un estudio llamado C7, en el cual estamos participando. Es un estudio randomizado, fase 3, el cual está comparando radiocirugía para pacientes con 5 a 15 metástasis cerebrales versus radioterapia a holocráneo con preservación de hipocampos y memantina. Y esto basado en el esquema del doctor Paul Brown, que fue publicado en febrero del 2020. Iniciamos reclutando pacientes en abril del 2018. El estudio concluirá en diciembre de este año. Esperamos tener resultados preliminares al final de este año también, aunque necesitaremos al menos 1 o 2 años más para tener resultados maduros. El objetivo primario de ese estudio es valorar la sobrevida global y la preservación cognitiva, que es muy importante y está de moda ahora con la radioterapia, con preservación de hipocampos o la radiocirugía. Ahora, ¿qué esquema de tratamiento tenemos? Quiero iniciar con este estudio clásico, el cual se publicó en los años 90. Posteriormente se publicaron otras dos actualizaciones del estudio RTOG 9005, el cual pone las bases para la radiocirugía moderna que usamos en la actualidad. Y como podemos apreciar en la tabla del lado derecho, este estudio muestra que a menor tamaño, mayor dosis de tratamiento se brinda. Esto es para lesiones menores a 2 centímetros. La dosis que sugiere este estudio era de 24 Gray. Lesiones de 2 a 3 era de 18, y mayores a 3, pero menores a 4 centímetros, de 15 Gray. Y esta reducción de dosis se hace con la finalidad de reducir el riesgo de radionecrosis, que tanto nos preocupa posterior a la radiocirugía. El control local, como se ha publicado en estudios posteriores a este estudio de la RTG 9005, es afectado por el diámetro y el volumen, al igual que la dosis prescrita. Entonces, tenemos que estudios modernos, como el estudio del doctor Vogelpan, publicado en el año 2006, menciona que para lesiones que son mayores a 2 centímetros o 4 centímetros de diámetro, se debe de considerar un tratamiento alterno, lo que es decir, una terapia fraccionada, ya que más allá de ese tamaño se requiere una reducción de dosis también por el riesgo de radionecrosis en estos pacientes. Este es el resultado final del estudio de la RTG 9005. Vemos cómo en los pacientes que tuvieron lesiones de 21 a 30 milímetros y de 31 a 40 milímetros, las tasas de radionecrosis aumentaron de manera exponencial, y ellos concluyen que las toxicidades son inaceptables, definidas como grado 3 o mayores, en pacientes con lesiones
de 31 a 40 milímetros de diámetro. Ahora, en el año 2020 se publica este estudio, que me parece interesante porque es un estudio retrospectivo longitudinal en cual analizó 120 pacientes con 190 metástasis cerebrales, pero la particularidad de este estudio es que evaluó múltiples resonancias magnéticas en diferentes periodos de seguimiento de los pacientes tratados con radiocirugía, ya sea dosis única o fraccionada. Vemos cómo incluye 98 pacientes en tratamiento fraccionado contra 92 pacientes en dosis única. La dosis que se brindó en radiocirugía dosis única fue de 18-20 Gray y de dosis fraccionada fue de 35-40. Como era de esperarse, el tratamiento de lesiones largas fue más frecuente el uso de radiocirugía fraccionada, el cual fue de 4.6 centímetros cúbicos contra 0.4 para dosis única, y esto fue significativo. También, como podemos observar, las progresiones locales fueron de 22.9 meses para el tratamiento con radiocirugía fraccionada contra 14.5 meses en dosis única. Y en la gráfica del lado derecho podemos ver la línea del lado azul representa el tratamiento con radiocirugía fraccionado versus la línea roja que es el tratamiento con radiocirugía dosis única. Vemos cómo el control local fue significativamente mayor en pacientes que recibieron un tratamiento fraccionado. También se observó que la radionecrosis a los 12 meses fue de 3.4% para el grupo de radiocirugía fraccionada versus 14.8% para el grupo de dosis única. Y la radionecrosis grado 4, la cual requirió resección quirúrgica, fue de 4% para el grupo de radiocirugía dosis única versus 0% en el grupo de radiocirugía fraccionada, que es la gráfica que observamos al lado derecho. Ellos, al realizar análisis uni y multivariable, observaron que lo único que impactó de una manera significativa fue el tipo de fraccionamiento, ya sea dosis única versus fraccionado, encontrando menores incidencias de radionecrosis para el grupo de radioterapia fraccionada, radiocirugía fraccionada. Este estudio fue publicado en la revista Current Oncology hace una semana, donde evalúan la combinación de inmunoterapia más radiocirugía en pacientes con metástasis cerebrales. Es un metaanálisis que incluye 28 estudios, todos retrospectivos, con un total de 1.465 pacientes, como lo comenté, evaluando radiocirugía sola versus radiocirugía más inmunoterapia. La razón por la cual incluyeron estudios retrospectivos es que no hay estudios prospectivos evaluando inmunoterapia más radiocirugía en metástasis cerebrales. Hay algunos ya realizándose en este momento, pero todavía no hay resultados. Y ellos concluyen que el empleo de inmunoterapia más radiocirugía en metástasis cerebrales, principalmente pulmón y melanoma, se asocia con una reducción de la mortalidad de 39%, mortalidad neurológica. Con similares toxicidades a nivel del sistema nervioso central, pero mayores toxicidades a nivel sistémico para el grupo de inmunoterapia. También debemos de ser cautelosos al interpretar estos resultados, ya que todos los estudios incluidos en este metaanálisis son de naturaleza respectiva. Así que debemos de esperar por estudios clínicos prospectivos, randomizados, evaluando radiocirugía con inmunoterapia versus radiocirugía solo. Y también su seguridad, porque también no existe un consenso o una definición del tiempo en el cual se debe de brindar la inmunoterapia con radiocirugía. Los autores en este estudio mencionan que generalmente se define como concomitante cuando la inmunoterapia se brinda antes o después de 2 semanas del tratamiento con radiocirugía, pero no existe un consenso definitivo hasta la fecha del día de hoy. Ahora, moviéndonos a este subtema, cirugía más radiocirugía,
Para iniciar, tenemos que existen indicaciones quirúrgicas que son claras, principalmente para pacientes que tienen lesiones sintomáticas. También tenemos ese grupo de pacientes que llegan al servicio de urgencias sin tener antecedente de cáncer y debutan desafortunadamente con enfermedad metastásica al sistema nervioso central. En este grupo de pacientes la resección de la metástasis es diagnóstica y terapéutica. También en pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal o problemas de comunicación de líquido cefalorraquídeo es donde se indica la resección quirúrgica o lesiones voluminosas generalmente mayores a 3 centímetros. Existe otro grupo de pacientes en el cual tiene 5, 10, 15 metástasis cerebrales o múltiples, pero una de ellas puede ser la que esté causando y comprometiendo la vida del paciente en ese momento. Y la resección de la lesión principal que esté causando la sintomatología puede prevenir un inminente deterioro neurológico y ofrecerle la posibilidad a ese grupo de pacientes de recibir un tratamiento adyuvante tanto intracraneal como sistémico. Para iniciar con la evidencia de resección quirúrgica más tratamiento adyuvante, comento este estudio del Dr. Brown publicado en el 2017 en Lancet Oncology, el cual incluye 194 pacientes tratados con cirugía más radiocirugía versus radioterapia del cráneo. En el grupo de radiocirugía adyuvante incluyó 98 pacientes tratados con un fraccionamiento que osciló entre 12 a 20 Gray. Y en el grupo de radioterapia del cráneo fueron 96 pacientes tratados con radioterapia a una dosis de 30 a 37.5 Gray en 10 a 15 sesiones. Este estudio se realizó entre noviembre del 2011 a noviembre del 2015. Y como podemos observar en la gráfica del lado derecho, la sobrevida libre de deterioro cognitivo fue mejor en pacientes que recibieron radiocirugía adyuvante, que fue de un 52% el deterioro contra un 85% en el grupo que recibió radioterapia holocráneo, y esto fue significativo. Y cuando se compara la sobrevida global, la cual la podemos observar del lado derecho, vemos que no hay diferencia si se brinda radiocirugía adyuvante a la cavidad versus radioterapia holocráneo. Es similar a agregar radioterapia holocráneo. En radiocirugía vemos cómo la radioterapia holocráneo es tóxica, deteriora la calidad de vida del paciente y sus funciones cognitivas. Ahora, esta tabla se encuentra en el material suplementario del artículo y ellos reportan el control a la cavidad quirúrgica, el control local y el control a distancia. El control a distancia, como era de esperar, fue mejor en el grupo de radioterapia de manera adyuvante. Pero también encuentran que el control de la cavidad quirúrgica y el control local fue mejor para el grupo de radioterapia a holocráneo. Y estos resultados en su momento causaron controversia porque se supone que al brindar radiocirugía adyuvante a la cavidad se daría de tener, en teoría, mejor control porque estamos entregando una dosis radiobiológicamente hablando mayor comparado con radioterapia a holocráneo. Y de esta forma surgen las guías de contorneo a la cavidad quirúrgica publicadas en el 2017 por el Dr. Hani Soliman de aquí de la Universidad de Toronto, junto con otros 10 expertos internacionales en el manejo de metástasis cerebrales como el Dr. Paul Brown. Y ellos, lo que realizaron en este estudio fue, realizaron volúmenes de tratamiento para 10 pacientes que habían sido sometidos a resección quirúrgica seguidos por radiocirugía a la cavidad. Y pongo de ejemplo el caso 4 y el caso 5. El caso 4, que es el primero que observamos en nuestra pantalla, el paciente tenía una lesión en el área temporal izquierda, midiendo 2 centímetros de diámetro, sin afección a la dura, no estaba en contacto con la dura. La segunda imagen que observamos es la resonancia magnética después de la cirugía, y la tercera y cuarta son los volúmenes de tratamiento de cada uno de los 10 radiooncólogos que participó en este estudio. Y vemos cómo los volúmenes de tratamiento son muy diversos, cada color. Vemos cómo el color rojo solamente incluye la cavidad y el color morado incluye toda la dura y el colgajo óseo.
De la misma manera, en el caso 5 es una lesión en la parte frontal derecha midiendo 4 centímetros de diámetro en contacto con la dura. La segunda imagen es la resonancia por cirugía y tercera y cuarta los volúmenes de tratamiento de cada uno de los radiooncólogos. Y las recomendaciones de estas guías, como las podemos observar del lado derecho, fue que el CTV debe de incluir lo que es toda la cavidad quirúrgica y el tracto quirúrgico, el cual es visto en la secuencia T1 contrastada con gadolinio. Y también debemos de incluir de 5 a 10 milímetros si el tumor estaba en contacto de manera preoperatoria con la dura. Y estos 5 a 10 milímetros deben de incluirse en el colgajo óseo y en la dura, al igual que recomiendan de 1 a 5 milímetros en caso que el tumor no estuviera en contacto de manera preoperatoria con la dura. Y el seno venoso también se debe de incluir cuando el tumor está en contacto de manera prequirúrgica con el seno venoso de 1 a 5 milímetros. ¿Cuáles han sido las críticas a estas guías? Es que no aborda diferentes escenarios clínicos, principalmente hemorragia postoperatoria, como todos sabemos que ese podría ser un riesgo para diseminación y siembras microscópicas tumorales. Tampoco dan recomendaciones respecto al nivel de extensión de la cirugía, qué tan extensos deben de ser nuestros volúmenes o los márgenes, y los tipos de cáncer. No comentan sobre qué modalidad es la ideal, ya sea radiocirugía, dosis única, fraccionada, IMRT bimata la cavidad. Ahora vamos a hablar de enfermedad paquimeningia, siguiendo con el tema de radiocirugía cavidades quirúrgicas. Este estudio, en realidad no fue un estudio, fue una carta al editor enviada por el doctor Kirkpatrick en el año 2019, en el cual este doctor muestra su preocupación a la revista Roja sobre un nuevo patrón de recurrencia. Él lo llama enfermedad leptomeningia nodular. Me tomé la libertad de traducir un fragmento de esta carta al editor, y él comenta que el reconocimiento de la enfermedad leptomeningia nodular como una entidad distinta ha sido reportado con el uso de radiocirugía postoperatoria, tratando la cavidad de 1 a 5 fracciones. Y la omisión de radioterapia holocráneo resultó en tasas inesperadamente altas de enfermedad leptomeningia nodular, la cual es sinónimo de enfermedad paquimeningia, siendo asociado con radiocirugía posoperatoria con una incidencia bruta que va hasta el 30%. Un año después, el doctor Cagney de la Universidad de Harvard publica una serie de casos en la revista JAMA Oncology, la cual incluyó 118 pacientes tratados con cirugía más radiocirugía versus radiocirugía. Y la enfermedad paquimeningia fue mayor en el grupo tratado con cirugía más radiocirugía. Y el grupo tratado con radiocirugía sola, la incidencia de enfermedad paquimeningia fue cero. Ningún paciente en el grupo tratado con radiocirugía de manera definitiva desarrolló enfermedad paquimeningia. También analizó los porcentajes de enfermedad leptomeningia, los cuales fueron iguales en ambos grupos sin diferencia estadísticamente significativa. El doctor Cagney concluye que la enfermedad paquimeningia después de la resección y radiocirugía a la cavidad representa un patrón distinto de falla intracraneal, y es importante reconocer este patrón de falla paquimeningia porque muchos de estos pacientes pueden ser tratados o salvados con radiocirugía o radioterapia focal como IMRT bimat. Estas son algunas de las gráficas que el doctor Cagney publica en su estudio. Como podemos observar del lado derecho, la imagen A es la incidencia de enfermedad leptomeningia, no diferencia entre cirugía versus no cirugía, pero la enfermedad paquimeningia, que es la B, observamos cómo el grupo que fue tratado con radiocirugía de manera definitiva no desarrolló enfermedad paquimeningia, y el grupo que fue tratado con radiocirugía más resección quirúrgica fue el grupo exclusivo que desarrolló enfermedad paquimeningia. Ahora, ¿cómo fueron tratados los pacientes que desarrollaron enfermedad paquimeningia?
fueron un total de 53 pacientes. El 50% de estos pacientes recibió radiocirugía para la enfermedad paquimeningia. 11% recibió solamente terapia sistémica y un 34% recibieron radioterapia al cráneo. Esta enfermedad paquimeningia se vuelve aún más compleja porque se ha visto que puede ser tanto focal en una sola área cercana a la cavidad quirúrgica como difusa, que es la aparición de múltiples nódulos en las meninges. El mismo año, el doctor Brandon Thorne y Rosham Prabhu de la Universidad de Stanford publican este estudio en el cual ellos comentan que la radiocirugía de la cavidad se asocia con este patrón único de recurrencia llamado enfermedad paquimeningia o enfermedad leptomeningia nodular, que es completamente distinta a la enfermedad leptomeningia clásica, que todos estamos familiarizados. Y ellos proponen esta clasificación, la cual observamos en la tabla del lado derecho, que es enfermedad leptomeningia clásica. Los signos que podemos observar en la resonancia es un reforzamiento de nervios craneales con la secuencia contrastada, también reforzamiento de las cisternas, surcos o la imagen como es descrita en la literatura con recubierta de azúcar. En cuanto a la enfermedad paquimeningia o enfermedad leptomeningia nodular, ellos mencionan que las características son nódulos adheridos al líquido cefalorraquídeo, meninges, ventrículos, y también en algunos pacientes pueden llegar a desarrollar el signo de cola dural. La recurrencia local, que es un reforzamiento nodular dentro de la cavidad. Este es otro patrón de recurrencia, el clásico recurrencia local, y la recurrencia distal, a distancia, que son metástasis nuevas. Lo que ellos hicieron es reclutaron 22 médicos con experiencia en sistemas nervioso central y se les dio imágenes de 30 pacientes tratados con radiocirugía con o sin resección quirúrgica y se les pidió que identificaran cada uno de los patrones de recurrencia que los pacientes tenían. Posterior al primer examen, ellos realizaron un curso de capacitación para poder identificar enfermedad paquimeningia. Y una vez que realizaron ese curso de capacitación, la capacidad de detección de enfermedad de paquimeningia aumentó un 34% en todos los doctores. Ellos mencionan que esta enfermedad paquimeningia está subreportada y generalmente la reportan como enfermedad de leptomeningia clásica en múltiples estudios publicados antes del 2020. Y esta imagen que tenemos en nuestra pantalla es del curso en línea que tienen el Dr. Brandon Thorne y el Dr. Rosham Prabhu, el cual es completamente gratuito y se puede ingresar desde el artículo. También dejo el enlace por si alguno de ustedes esté interesado. Puse algunas de las imágenes que ponen en este curso. Este es una enfermedad nodular leptomeningia o paquimeningia. Como podemos observar, existen nódulos adheridos a las meninges. En teoría, hay células que fueron sembradas durante el proceso quirúrgico entre la dura madre y pía madre. Y posterior, durante el seguimiento, estas células presentan un crecimiento y un engrosamiento de las meninges, lo que genera estos nódulos. Este es un paciente que tratamos en nuestro hospital, en el cual contorné de manera didáctica la cavidad que se trató en el vermic cerebeloso. Ese no fue el volumen de tratamiento, pero solamente quería remarcar que en la resonancia que se tomó 11 meses después, que es la que observamos del lado derecho de la pantalla, hay una lesión adherida cercana al tallo cerebral y ese paciente desarrolló una enfermedad paquimeningia. Y traigo esta imagen a esta presentación para mencionar que aún siguiendo las guías de contorneo propuestas por el doctor Hani Soliman, era poco probable que hubiéramos incluido esa área dentro de nuestros volúmenes de tratamiento de la cavidad. Esta es una falla de distancia, como podemos observar, hay parte del parénquima cerebral sano entre las meninges y la lesión. Y esta es la enfermedad leptomeningia clásica. Del lado izquierdo vemos dos imágenes de la resonancia magnética del mismo paciente donde todavía no tenía enfermedad leptomeningia
Del lado derecho observamos cómo el paciente desarrolla esas imágenes hiperintensas en la resonancia, las cuales son sugestivas de enfermedad leptomeningia clásica llamadas en formas de azúcar. También observamos cómo hay un reforzamiento del séptimo nervio craneal del lado izquierdo. Este estudio fue publicado en el año 2020, incluyó 45 pacientes tratados en el Hospital General de Massachusetts entre el 2012 al 2017. Ellos brindan una dosis poco convencional que fue de 30 a 42 gray en 10 a 14 fracciones a la cavidad. Y lo interesante de este estudio es los volúmenes de tratamiento que ellos manejan. Como podemos ver, este fue la cavidad más 10 milímetros de extensión. Y el PTV fue creado del CTV más 3 milímetros. Y en la imagen que observamos del lado derecho de nuestra pantalla, vemos cómo sus volúmenes de tratamiento fueron bastante extensos. Es algo que generalmente no lo he encontrado descrito en la literatura. Y ellos reportan tasas de fallas locales a 6 y a 12 meses del 97 al 88%. Esto no fue falla local, fue control local. Y 0% de radionecrosis. Ellos no reportan enfermedad paquimeningia, lo cual es algo interesante también, cómo el hecho de ser un poco más extensos con los volúmenes pudiera impactar. Sin embargo, también tenemos que ser cautelosos porque este estudio fue retrospectivo. Los autores concluyen que la irradiación parcial fraccionada a la cavidad fue asociada a bajas tasas de recurrencia local y esta es una estrategia alterna al uso de radiocirugía a la cavidad o radioterapia al cráneo. De hecho, creo que se pudiera brindar este tipo de tratamiento en centros que no cuentan con el equipo tecnológico para poder brindar radiocirugía a la cavidad o planes más complejos. Ahora, moviéndonos a este subtema de radionecrosis versus recurrencia, realmente después de tratar a un paciente y observamos cambios en la lesión, entramos en un dilema y generalmente es un desafío diagnóstico tanto para el radiooncólogo como para el radiólogo. Existen diferentes herramientas las cuales nos pueden ayudar a diferenciar entre radionecrosis versus progresión. Las que más usamos es el cociente de lesión. Como sabemos, un cociente de lesión menor a 0.3 es sugestivo a radionecrosis y mayor a 0.6 es sugestivo a recurrencia, y este se calcula usando la secuencia T1 más T2. También tenemos la espectroscopía, la cual valora diferentes metabolitos como lípidos, lactato, N-acetilaspartato, como podemos observar del lado derecho. La resonancia por perfusión, los criterios de Errano para metástasis cerebrales. Desafortunadamente, a la fecha, nada sustituye el estándar de oro que continúa siendo la resección quirúrgica de la lesión, la cual es diagnóstico y terapéutica a la vez. Como ejemplo, pongo este caso de una mujer de 65 años con diagnóstico de cáncer de pulmón adenocarcinoma. Tenía 3 metástasis cerebrales, pero esta en particular fue tratado con 27 gray en 3 fracciones. Y vemos a los 14 meses de seguimiento esta imagen del lado derecho, en la resonancia en T1 y T2. Podemos observar cómo tenía bastante edema perilesional. Se sesionó el caso, se habló con el radiólogo, era sugestivo de progresión por cociente de lesión y también por datos de la espectroscopía. Debido a que la paciente estaba bastante sintomática, se llevó a resección quirúrgica y resultó radionecrosis. Hablando un poco de nuestra experiencia en Princess Margaret en este año 2022, acabamos de publicar este estudio en la revista Neuro-Oncology Advances en marzo de este año, el cual incluimos 130 pacientes tratados con resección quirúrgica con radiocirugía, y esto fue como modalidad inicial de tratamiento. 87 pacientes tenían una lesión única contra 43 pacientes múltiples lesiones,
y vemos cómo al analizar la sobrevida global en las curvas de Kaplan-Meier del lado derecho, fue igual tanto para pacientes con una metástasis cerebral o más de dos metástasis cerebrales. No hubo diferencia ni en sobrevida global ni en tiempo libre de progresión. A su vez, al realizar el análisis uni multivariable, no se observó diferencia. Y lo único que vimos fue que el volumen preoperatorio fue pronóstico para estos pacientes. A mayor volumen, peor pronóstico. Estas fueron nuestras conclusiones. El número de lesiones no afecta la supervivencia ni la recurrencia local en pacientes tratados con cirugía más radiocirugía. Por otro lado, el volumen preoperatorio de la lesión resecada influye en la supervivencia del paciente. Este es otro estudio que fue aceptado el viernes de la semana pasada en la revista Neuro-Oncology, del cual soy el investigador principal. Incluimos pacientes con metástasis cerebrales voluminosas, un total de 364 pacientes tratados ya sea con cirugía más radiocirugía versus radiocirugía de manera definitiva. Observamos la gráfica del lado derecho de Kaplan-Meier cómo el grupo que fue tratado con resección quirúrgica más radiocirugía tuvo mejor sobrevida global a 12 y a 24 meses, que fue del 70 al 41% para el grupo quirúrgico versus 49 al 19%, estadísticamente significativo. Al realizar análisis uni multivariable, podemos observar cómo el grupo tratado con cirugía, que es la cavidad más el volumen de la radiocirugía, al igual que la adición de terapia sistémica, particularmente inmunoterapia, y el hecho de tener EGFR o mutación ALK positivas, fueron factores asociados con supervivencia. Ahora, fácilmente se podría argumentar que los pacientes que recibieron cirugía fue porque tenían mejor estado funcional, menos número de metástasis cerebrales, pero realizamos un subanálisis, el cual se llama un análisis de propensidad, donde se incluyen pacientes con mismas características como observamos en la pantalla. Y al realizar este análisis, el grupo que fue tratado con cirugía más radiocirugía continúa teniendo una mejor supervivencia de manera significativa. También nuestras tasas de enfermedad paquimeningia fueron exclusivas para pacientes quirúrgicos y la enfermedad leptomeningia clásica no fue diferente entre grupos. Concluimos que la cirugía más radiocirugía es asociado con mejor supervivencia en pacientes con metástasis cerebrales voluminosas. La terapia sistémica después del tratamiento de metástasis cerebrales voluminosas confiere beneficio a la sobrevida global y la enfermedad paquimeningia es específica de resección quirúrgica, al igual que se reportó por el doctor Cagney. Finalmente, estamos participando en este estudio de radiocirugía neoadyuvante. Estamos tratando de analizar si esta alternativa disminuye la toxicidad. También la enfermedad paquimeningia mejora el control local. Tendremos resultados preliminares el siguiente año. Este fue el primer paciente en el cual me tocó participar en su tratamiento. Se presenta en agosto del 2019 con esta lesión en el área frontal derecha. Posteriormente se brinda radiocirugía y dentro de las primeras 72 horas se realiza resección quirúrgica. Vemos cómo su última resonancia de seguimiento en febrero de este año. Hay cambios mínimos en esa área. El paciente ha tenido muy buen control de su enfermedad, tanto en el cerebro como sistémico. Este caso clínico me parece muy representativo. Es una paciente joven de 36 años, previamente sana, sin factores de riesgo, de origen asiático. Ella debuta con síntomas neurológicos acudiendo a urgencias por cefalea intensa, náuseas, vómito de 48 horas de duración que no respondió al tratamiento convencional con analgésicos. Al llegar a urgencias se presenta con 5 metástasis cerebrales, 2 de ellas mayores a 3 centímetros, localizadas en su hemisferio cerebral izquierdo. Como podemos ver, bastante edema perilesional, desviación de la línea media. Las otras 3 metástasis cerebrales eran metástasis cerebrales pequeñas, las cuales estaban en diferentes localizaciones de su cerebro. Durante la investigación se realiza esta tomografía donde se observa esta lesión en su pulmón derecho.
Y a este punto me gustaría que se preguntaran qué tratamiento hubieran ofrecido para esta paciente. Radioterapia holocráneo, cirugía más radioterapia holocráneo, radiocirugía sola, cirugía más radiocirugía más menos radioterapia holocráneo o cuidados paliativos. Dejo un par de segundos para reflexionar. Bueno, esta paciente se sesionó y se decidió llevar a resección quirúrgica de las dos principales lesiones voluminosas. El resultado histopatológico confirmó adenocarcinoma ALK positivo, o positivo. Y las otras tres lesiones intactas fueron tratadas de manera simultánea con las dos cavidades. Este fue su plan de tratamiento. Y esta es su tomografía de, perdón, su resonancia de seguimiento a 36 meses. Actualmente la paciente se encuentra recibiendo crizotinib con buen control sistémico de la enfermedad y también buen control en el sistema nervioso central. Las conclusiones de la plática es que el volumen prequirúrgico y el volumen de tratamiento están asociados a sobrevida global. El número de lesiones no impacta la sobrevida global cuando se analiza pacientes de 2 a 10 lesiones en pacientes tratados ya sea con cirugía o radiocirugía más cirugía. Se define como metástasis cerebrales largas aquellas que son mayores a 2 centímetros de diámetro o 4 centímetros en CC y se sugiere considerar un tratamiento fraccionado en estos pacientes que va de 3 a 5 sesiones o cirugía más radiocirugía, ya sea dosis única o fraccionada, particularmente fraccionada, ofrece mayor sobrevida. La enfermedad paquimeningia, llamada también leptomeningia nodular, es un patrón de recurrencia nuevo en pacientes tratados con cirugía y en algunos pacientes con enfermedad paquimeningia o leptomeningia nodular pueden ser tratados con radiocirugía de manera focal. Pacientes con ECOG 1 o 2, enfermedad sistémica controlada con menores de 4 metástasis cerebrales, radiocirugía debe de ser la primera opción de tratamiento, dejando radioterapia holocráneo como una terapia de salvamento. Y la radioterapia holocráneo, ya sea 20 en 5 o 30 en 10, no es suficiente para un control local a largo plazo. Dejo mi correo personal. En caso de que no se alcancen a contestar todas las preguntas o comentarios, pueden enviarme sus correos a mi dirección y yo estaré contestando cada uno de ellos. Gracias. Muy bien, estamos ya en vivo con el doctor Enrique Gutiérrez. Nuevamente, doctor Enrique, muchas gracias. A ustedes, gracias. Y bueno, como era de esperarse, hay algunas preguntas, hay bastante interés. Empezamos, te preguntan, cuando se usa radioterapia neoadyuvante, ¿en qué tiempo se deben de operar? La estoy leyendo textual. Muy bien, generalmente el protocolo que tenemos dice que el paciente debe ser operado en las primeras 72 horas. Okay. Es el tiempo que usamos. De acuerdo. ¿Qué esquema de dosis recomienda según el volumen de la cavidad? Esa es una pregunta muy interesante porque aquí utilizamos el esquema de 27 en 3, 24 en 3 o 21 en 3. Y eso sabemos que conforme mayor es el volumen de la cavidad, tenemos que realizar reducción de dosis. Cuando las cavidades son muy grandes, que estamos hablando mayores a 40 cc, generalmente usamos IMRT BIMAT, pero utilizamos para radiocirugía la cavidad esos tres fraccionamientos, 27 en 3, 24 en 3 o 21 en 3. De acuerdo. Por la dinámica de la cavidad quirúrgica, ¿en qué tiempo después de la cirugía se debe otorgar el tratamiento? Hay un artículo publicado por el grupo de Stanford en el 2020, que se encontró que si el tratamiento se retrasa más de 4 semanas, hay impacto en el control local. Así que generalmente usamos ese tiempo, 4 semanas. Hay cuestiones también técnicas o cuestiones del paciente que muchas veces no se recupera en ese tiempo, donde se tiene que atrasar un poco, pero lo ideal son 4 semanas.
De acuerdo. Bueno, te felicitan por la presentación. ¿Cuáles son las claves imagenológicas para poder diferenciar o identificar una enfermedad meningia nodular? Sí, como lo comenté durante la presentación, este artículo que se publicó por el doctor Brandon Turner en el año 2020 menciona que debemos de buscar nódulos adheridos a las meninges. También debemos de buscar siembras en lo que es la columna. Está indicado realizar una resonancia magnética, pero generalmente son siembras en las meninges. Esos son los signos clásicos. De acuerdo, yo creo que este tema es muy interesante lo que tocaste, porque estamos viendo otra historia natural de la enfermedad, diferente a lo que veíamos probablemente hace 15 o 20 años. Entonces yo creo que sí, incluso, pues yo creo que nuestros compañeros radiólogos, que son los que normalmente están interpretando este tipo de estudios, pues es algo que nos deben de apoyar, en alertar, en estar siguiendo esto. Pero me pareció muy interesante las recomendaciones también en cuanto a tratamiento que hacías, para buscar evitar este tipo de patrón de recurrencia. Esa parte se me hizo muy interesante. Algo a tomar en cuenta es que la enfermedad paquimeningia o leptomeningia nodular es exclusivo de pacientes que van a cirugía. Y la enfermedad leptomeningia clásica puede ocurrir en pacientes que tienen cirugía más radiocirugía o pacientes que son tratados con radiocirugía como modalidad única. Así que si el paciente ha tenido el antecedente de haber tenido cirugía, el paciente está en riesgo de desarrollar enfermedad paquimeningia. Nuevamente leyendo la pregunta de forma textual, ¿cuál consideras que es el número máximo de reirradiaciones con radiocirugía que se pueden administrar a una lesión metastática recurrente? Generalmente nosotros brindamos dos y en la segunda lo que se recomienda es una reducción de dosis de aproximadamente 20% a 30%. Ok. ¿Cuál consideras que es el número máximo? Este ya estaba. Bueno, básicamente aquí es una pregunta o comentario de tu experiencia, lo que estás viviendo. Vemos que la tendencia cada día más es hacia la radio, vamos llamándole radiocirugía fraccionada. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu recomendación en cuanto a lo que viene siendo la radiocirugía dosis única? ¿Cuál es el futuro que le ves a esto? Para dosis única, se ha visto que cuando la lesión rebasa los 2 centímetros o los 4 centímetros cúbicos, ese es el punto de corte para considerarse una lesión metastásica larga. Después de esos 2 centímetros, el control local se empieza a perder y generalmente los artículos recomiendan que cuando la lesión es mayor a 2 centímetros, debemos de emplear un tratamiento fraccionado. Hay múltiples esquemas, el del grupo italiano por el doctor Minniti, que recomienda 3 sesiones. También tenemos el de 5 sesiones. De hecho, aquí en la ciudad hay dos hospitales universitarios afiliados a la Universidad de Toronto, que es el Odette Cancer Center y que el hospital donde me encuentro, Princess Margaret. Las políticas son diferentes para los dos hospitales. En el Odette utilizan 5 sesiones y nosotros utilizamos 3. Ok, muy bien. Y la otra, hace unos años, cuando se empezaba a utilizar pues la inmunoterapia, los casos que se tenían, la mayoría de retrospectivos para junto con radiocirugía, obviamente se hablaba del riesgo pues de necrosis que aumentaba de manera significativa, cosa que ya lo comentabas tú en alguno de los artículos, que no se veía o no se ha visto recientemente que aumente realmente esto. La experiencia directamente de ustedes como grupo con el uso de inmunoterapia, ¿cuál es? Yo he visto que sí hay cierto riesgo que los pacientes tengan mayor toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Este estudio metaanálisis publicado la semana pasada muestra resultados similares, pero hay que recordar que todos los estudios incluidos en este metaanálisis son retrospectivos y los autores también lo comentan dentro de su discusión que tenemos que ser cautelosos con eso. Y también hablando del tiempo ideal entre inmunoterapia y radiocirugía, no hay un consenso, no se sabe cuál es el tiempo ideal, pero sí se comenta que 2 semanas antes o después de la radiocirugía se considera concomitante. Aquí hablamos con los oncólogos médicos y dependiendo el tipo de inmunoterapia, ellos recomiendan cuántos días generalmente debemos esperar o el paciente suspende la inmunoterapia, pero realmente hay poca información al respecto. Es una pregunta muy interesante. De acuerdo.
No hay de momento de preguntas nuevas. No me resta nuevamente más que felicitarte, agradecerte que estés aquí con nosotros. Realmente, bueno, puedo hablar de tu evolución desde como residente, pues fue, tenías una orientación y una ya hacia la parte de la radiocirugía. Y bueno, yo creo que el trabajo que estás haciendo allá es muy bueno, prueba de ello que estás como jefe de fellows. Y pues esperemos que las colaboraciones que afortunadamente hemos tenido contigo desde acá, desde el servicio, continúen. Y no sé si tengas algún comentario final que quieras hacer. Quiero agradecer al comité científico organizador, a usted por la invitación y a mis maestros de la sede del Centro Médico Nacional de Occidente. Para mí fue un placer esta presentación, dar esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, comentarles que nuevamente rebasamos los 200 participantes, predominantemente, por supuesto, de México, aunque tenemos desde Canadá, en este caso con el doctor Enrique, hasta Uruguay, para un total de 205 participantes. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y nos vemos el mes que entra para la sesión correspondiente. Buenas noches. Buenas Hasta noches.